Dicho y hecho. Y en exclusiva con ustedes. Mientras más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Souza y el día de hoy tengo conmigo a Enrique Logan. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, feliz de estar aquí otra vez. Nosotros también estamos muy felices de que estés aquí. Y pues, aparte, qué bonito capítulo, ¿no? Sí, aunque no me toca la parte bonita, ¿verdad? Sí, eres como lo único no bonito del caso. Sí, ya sé. Por la historia. No, es cierto, mi Quique. Pero la verdad es que sí, o sea, está muy lindo porque tenemos perritos, hay una moraleja muy bonita detrás. Tu personaje sí es un poquito más rudo. Sí, sí, voy muy, muy a lo contrario de lo que soy. Porque yo estoy feliz con los perritos. El famosísimo Patas me tiene fascinado. Está precioso, ¿no? Sí, aunque ya me ve con miedo porque sí me toca a mí ser el que le está dando los jalones, pero. Pero ya lo tratamos bonito, ya estuve jugando con él y ya, todo tranquilo. Ay, es que aparte es una locura, ¿no? Porque Patas, familia, para los que no sepan, es un pitbull, actor. Y pues en este capítulo tocamos el tema de cómo los pitbulls los usan para las peleas de perros. Y pues, fun fact, familia, yo también tengo una perrita pitbull y no los usan para peleas porque sean agresivos, sino porque tienen el umbral del dolor más alto y porque pueden respirar por la boca aun cuando están mordiendo. Nada más para que lo sepan. Yo no lo sabía. ¿No lo sabías? Sí, es muy cierto, no son agresivos. Sabía una parte, pero no todo eso. Y es bueno, ya vine a aprender. Oye, Enrique, la verdad es que a mí me gustaría. Tú acabas de decir que te gustan mucho los perritos. Claro, me encantan. ¿Sí? ¿Tienes perritos? No, tengo muy mala suerte porque, ¿sabes qué? Me gustan tanto que por el tiempo y el espacio prefiero no tener. Si yo tuviera todo eso, créeme que tendría unos 5 perros mínimo. Yo sería feliz rodeado de perrillos. Sí. Pero es eso que mencioné. Eso que acabas de decir es ser consciente. Exactamente. O sea, sí, es que para qué tienes a un precioso animal ahí en tu casa. Si nada más lo vas a querer tener guardado o como los que tienen en las azoteas. Sí. Es horrible. Entonces prefiero yo, así como ahorita en este capítulo, disfrutarlos así, acariciarlos. Y pues bueno, ya llegará un momento donde pueda tener a mi buen cachorrito y con mucho gusto seré el más feliz del mundo. Pero qué bonito que pienses así, porque mucha gente, y es lo que tocamos en este capítulo, ¿no? Es el egoísmo de pensar que como somos seres humanos estamos por encima de los animalitos. Sí, exactamente. Y aparte parte de esto, de esta historia, es que a mí me toca tocar ese personaje de ser uno de los crueles con los perritos, ¿no? Y estar ahí obedeciendo al patrón y pues bueno, justo. Lo que se tiene que hacer. Claro, y yo creo que, ¿por qué crees que tu personaje lo haga? O sea, ¿será necesidad? ¿Será porque sea malo? Yo no creo que hay gente completamente mala. Yo creo que ya ni siquiera es como una necesidad, yo creo que ya lo ven lamentablemente como algo, como un pasatiempo o algo muy divertido para ellos, ¿no? O simplemente, pues, gente que no tiene nada que hacer y dice, ah, vamos a pelear a mi perro y vamos a generar algo. Bueno, yo no estoy nada de acuerdo con eso, ¿verdad? Y sí, es impresionante porque es algo muy real y es algo que actualmente sigue pasando. Justo, y que no le podemos poner un stop porque lamentablemente todavía hoy en día no hay leyes lo suficientemente fuertes que protejan a nuestros animalitos. O bueno, sanciones, porque quizás las leyes están, pero realmente que se lleve a cabo. Que apliquen la respectiva sanción, ese es diferente. Exactamente. Sí. Enrique, la verdad es que me gustaría preguntarte algo que tú hayas aprendido acerca de este dicho, porque todos nuestros dichos tienen una enseñanza. Claro. Entonces, ¿algo que te haya dejado este dicho? Pues a mí me deja esta parte de si antes quería más un perrito, después de este capítulo como que tengo más la tentación de ser un poquito más responsables, más conscientes y cuidarlos mucho, porque al final de cuentas son parte de nuestra familia. Si llegan a acercarse mucho, yo creo que eso me deja el aprender a valorar más todavía de lo que ya lo hacemos. Ay, qué sí, ser conscientes acerca de que también tenemos una vida. Sí, más todavía después de este capítulo estar todavía más conscientes. Sí. Sí, va a estar muy bueno. Familia, les va a encantar y si ustedes también tienen corazón de pollito como nosotros, no se van a poder resistir, pues ahora sí que los sustos, la adrenalina que hay, ay no, que no le pase nada. Fue complicado, pero va a estar muy bueno, sí. Familia, los queremos muchísimo. Yo también les quiero recordar que por favor le sonrían a la vida y no solo a las fotos. Yo soy Bianca de Souza. Yo soy Enrique Logan. Y esta fue una entrevista para el café más famoso de México.